The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hello, podcast listeners. We've been on a journey, learning together what we can discover about loneliness. I'm Peg Fong, the host and creator of Alone Together, a curious exploration of loneliness. We talk to people just like you, listening right now, about how being alone can bring us closer to each other. We're continuing our journey, and I hope you'll join us with the Spanish version of the podcast, Juntos on Soledad, hosted by business professor and producer Guillermo Serrano. Subscribe now wherever you listen to your podcasts. No se habla de Bruno, We Don't Talk About Bruno, alcanzó el número uno en el top mundial de videos musicales en YouTube hace un par de años, donde logró acumular, hasta la fecha, más de 500 millones de visitas en su versión original. También lideró las listas en iTunes, Apple Music y Spotify. La popularidad de la canción desplazó a 30 de Adele, del Billboard 200, donde había reinado durante 6 semanas, y se convirtió en la primera banda sonora en alcanzar tales éxitos desde que lo hiciera el tema musical de Frozen en el año 2019. Pocas bandas sonoras de películas animadas han alcanzado tan prestigioso puesto en las listas de la revista. La mayoría son producciones de Disney, entre las cuales destacan El Rey León en 1994, Pocahontas en 1995, Frozen 1 en el año 2014 y Frozen 2 en el año 2019. La canción tuvo un ascenso inusual antes de llegar al primer lugar. No fue un hit mundial instantáneo como la emotiva canción Let It Go. No se habla de Bruno, tiene matices mucho más oscuros. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en Soledad. La canción se trata de Bruno, un miembro de la familia Madrigal que se encuentra desaparecido, y sus familiares se alegran que él ya no forme parte del clan familiar. A Bruno se le atribuyen muchas desgracias y su vida está rodeada de misterio. Terror en su faz, ratas por detrás. Al oír tu nombre, no hay marcha atrás. Él dijo: mi pez se morirá y ve, serás panzón. Y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. Las profecías se cumplen cada vez, así que en la familia la regla es, no se habla de Bruno. La canción fue escrita por Lin-Manuel Miranda para la película Disney, Encanto. Tras un desacuerdo con su madre, hermanos, sobrinos y cuñados, Bruno los abandonó y con su partida la familia enterró toda referencia sobre él e incluso los recuerdos. Hablar de Bruno era un absoluto no, no, no. En el pueblo decían que Bruno decía cosas que nadie quería oír, cosas desagradables que inundaban la mente de emociones indeseadas. Bruno, el miembro ausente de la familia, llenó de frustración a los Madrigal, quienes eran incapaces de comprenderlo y entender su forma de pensar.
y era más fácil rechazar a Bruno que intentar aceptarlo tal y como era. La canción We Don't Talk About Bruno se hizo cada vez más popular en los meses posteriores al estreno de la película. Y se hizo viral hasta alcanzar millones de visitas en la internet debido a que los usuarios publicaron sus propios videos sobre la canción. Encanto es una película acerca de la familia y explora temas sensibles como los traumas que afectan ese núcleo familiar y sobre sus miembros que se conectan, se separan y se distancian en medio de peleas y violencia. También trata sobre las expectativas que en las familias tienen los unos sobre los otros y lo que se puede y no se puede aceptar. Desde niños nos han enseñado que los lazos familiares son irrompibles, pero para muchos la familia representa un gran dolor. Subscribe now wherever you listen to your podcasts. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. New activation and upfront payment for 3-month plan required. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See mintmobile.com for full terms.